Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, muy buenas noches. Bienvenidos al Cuchitril de Reyes presenta con la presencia de Roberto Peña. Él es un emprendedor. Él está allá en España. Hola, Roberto, ¿cómo estás? Genial, genial. Aquí disfrutando de este confinamiento. ¿Cómo te lo está se lo está tomando ahí tu familia, tú? Aprovechando este tiempo para conocernos más, conocer a la familia. Son buena gente, la verdad. Ahora ya que los conozco íntimo más, son buena gente. De todos los que ya tenemos tiempo queriendo hacer negocios por internet o informándonos de cosas por internet, dentro del top 3 ahí está, conferencistas virtuales. Muchas gracias, siempre es bueno escuchar eso. Platícanos quién eres, cuánto tiempo tienes en este negocio, cómo es que eres. Soy una persona que ya desde muy joven era un poco extraño porque no sabía lo que quería en la vida, pero sí sabía que no quería jefe. Con 18 años, aunque siempre tenía esa mentalidad de buscar algo, acabé empleado, pero siempre digo que bendita fue la hora en la que llegó la crisis del 2008. Porque ahí me echaron, acabé emprendiendo en el sector tradicional, me acabé dando cuenta de que era un esclavo de mi tiempo. Entonces eso me llevó a darme cuenta de que no era lo que quería en mi vida. Pero sí es cierto que siempre no, pues había visto como mi padre trabajaba un montón, desde por la mañana muy temprano hasta por la tarde, noche, me di cuenta de que no era lo que quería en la vida. No era lo que quería en la vida porque tenía claro que el día que yo tuviera una familia, quería disfrutar de ello. Y así fue como buscando, acabé encontrando otra industria, acabé encontrando el mundo del network marketing, las ventas por internet, el desarrollo personal y la verdad que fue impresionante. Llegué a tener unos ingresos mensuales que no me moría de hambre, porque también eran buenos ingresos, pero sabía que ya no me moría de hambre con lo que tenía y ahí le eché el cerrojo a mi negocio y dije, me centro totalmente en esto. Roberto, estaba viendo un video que tienes tú en Facebook que habla de lo que es esto de Heli. Lo transmitiste en vivo y dice, ¿quieres vibrar alto? ¿Quieres saber cómo sincronizar con tus sueños? Ahora más que nunca es muy importante estar en la frecuencia correcta y vibrar en armonía. Y pues ahí nos explicas un poquito de cómo ha sido esta relación tuya con Heli y tu familia. Platícanos qué es este producto, que danos la información correcta porque se ve que está súper bien. Dentro del dispositivo tenemos más de 120 programas de tratamiento para tratar todas las cositas que estamos hablando y además tenemos una aplicación de análisis. Dentro de esa aplicación de análisis nos hace dos tipos de análisis. Uno que es el análisis del aura, posteriormente nos da nuestro nivel de chakra, un nivel de energía de 0 a 100. Posteriormente a eso nos hace un análisis más profundo. Son temas muy personales. Que claro, que aparentemente pueden parecer mensajes negativos, pero no lo Sí, sí, son. sí. Son No, no. mensajes que nos ayudan a tomar conciencia. A mí en mi caso personal me ha pasado que me ha salido un mensaje positivo con un nivel más bajo, ¿no? Que no estando a un nivel alto. Entonces en ese momento, ¿qué es lo que te quiere decir el dispositivo? Lo estás haciendo bien, siga adelante. Una de las cosas que me llama mucho la atención es Alejandro Jodorowsky, y él dice que dentro de las creencias limitantes se incluye mucho la sociedad, la cultura, la religión y la familia. Como que te ponen en un molde y si te sales de él, pues no eres aceptado. ¿En cuánto tiempo te manda ese resultado? ¿Es al instante o se tiene que pasar un tiempo para que te haga tu análisis correcto? En nada, en cuestión de a lo mejor, no sé, entre 30 segundos, un minuto, poco más de un minuto, tienes el análisis, tienes el diagnóstico y a partir de ahí empiezas a leer y a ver. Tenemos que tener en cuenta también que nuestra familia nos quiere y como cualquier familia, pues, ¿no? Como alguien que quiere, como un padre que quiere a sus hijos, nunca quiere que sufra a sus hijos. Eso habla de que es un producto potente. ¿Cómo lo ves tú? El potencial que tenemos con el producto, con todo lo que hay detrás, los testimonios, lo que es capaz de hacer. Simplemente voy con lo que estamos hablando un poquito de las creencias limitantes para que le quede a la gente un poquito más claro cómo les puede beneficiar. ¿Qué es lo que tenemos que hacer para eso? Vibrar alto, subir nuestros niveles de frecuencia, subir nuestro nivel de vibración. ¿Qué es lo bueno de Healy? No es que simplemente te coloques el dispositivo, es una herramienta, es un apoyo, pero es un apoyo. Tenemos que seguir en ese trabajo y ¿qué es lo que nos va a hacer? Que es un apoyo tremendo en estas manos. Es como, por ejemplo, ¿no? Imagínate, yo tengo dos opciones. Puedo multiplicar 5.518.318 por 3.525.416
Cada uno elige lo que quiere hacer con su tiempo. Exactamente. Es muy difícil en esta época, en el 2020, el cambiarles todo su mundo, de que ahora con un dispositivo te va a ayudar. La mayor parte de la gente está acostumbrada a ir al doctor, que el doctor le recete unas pastillas y que con las pastillas se va a sentir bien. No conozco a nadie, usuario de la medicina convencional de las pastillas, que se llegue a curar al 100% una enfermedad. O si se cura de una, le acaban dejando otras por otro lado. Verdadero placer. No sé si puedo adaptar que puedas venir al Cuchitril de Reyes Presenta en otra ocasión para que nos digas cómo van los avances. Claro que sí, para mí siempre va a ser un placer que echemos un ratito de charlas entre amigos, podamos compartir, que la gente vaya conociendo lo que está ocurriendo, lo que está pasando, cómo estamos avanzando. A Bill Gates le preguntaron una vez, ¿cuál crees que ha sido el mayor detonante de tu éxito? Ver hacia dónde se dirigía el mundo, posicionarme y tomar acción. Es hora de tomar acción, Roberto, es hora de tomar acción. La información no ocupa lugar. Yo siempre digo que la forma de tomar la decisión correcta es teniendo toda la información. Gracias, Roberto, te mando un abrazo, de verdad que sigas teniendo mucho éxito. Muchísimas gracias a todos. No olviden suscribirse al canal, darle un like, que son gratis y eso ayuda a posicionar un poquito el video. Muchísimas gracias y pues buenas noches hasta España. Gracias. Buenas noches.